Hola amigos, buenos días. Hoy en esta mañanita les invito para que me acompañen para ir a ver mi milpa. Allí también tengo un poco de frijol y por eso les invito a que me acompañen para ir a ver cómo está la milpa y aprovechando a sacar otro poco de frijolar. Acompáñenme, amigos. Amigos, ya llegamos donde está la milpa. Esta milpa no es mucho, es para unos elotes nada más, pero ya están giloteando y ya necesita también quitar todo este enredador. Déjame quitar para que no se afecta también los lotitos. Aquí tengo mi milpa. Gracias a Dios que sembramos y ahorita ya están los elotes. Este ya falta poco también para haya elote. Sí, gracias a Dios que sí, crecieron grandes los elotitos. Qué bonito se ven los elotes. Sí, crecieron grandes. A ver, elotes acá. Sí, están buenos. Quedaron muy buenos. Gracias a Dios que nos ha mandado el agua de la lluvia. Y sí se dio bonito esta parcelita. Este no es para mazorca, sino que es para elotes nada más. Porque nosotros, o yo, sí me gusta sembrar mucho. Me gusta trabajar lo que es el campo y tengo varias parcelitas de milpa. Yo tengo ahorita aquí ya va a haber elotes, tengo milpas para limpiar y ahorita apenas voy a sembrar otras parcelas también. Por eso yo tengo varios pedazos de milpa. Y aquí es donde tengo mi frijolar también. Estos son los que estoy sacando acá ahorita. Estos son. Ahorita se ven así porque están mojados por lo que llovió ayer. Pero sí tiene ejote. Ya vine a sacar un poco también. Pero ahorita estoy juntando todo lo que se quedó. Hay que juntar porque si no se va a echar a perder. Aquí también
Tengo unas calabazas. En este campo. Dice, unas calabacitas. Eso no tiene nada de químico, por eso no crece. Así, digamos que crecen mucho, ¿no? Porque así son medianitos. Porque no echamos abono químico. Aquí en el campo sí, ya de todo pudiendo trabajar. Y está otra calabacita también. Y también tengo otra calabacita. Eso es este otro color. Y este es este otro. Este es blanquito. Está el color blanco, está la calabaza. Miren, amigos, esta calabaza, sí, está chulada esta calabacita. Miren, amigos, qué bonito lo que es el campo. Se da de todo. Aquí está otro. Sí, está tiernito todavía. Pero gracias a Dios que nos ha mandado agua de la lluvia. Sí, se da todo. Aquí nosotros somos los que no queremos trabajar la tierra, porque la tierra nos mantiene. Este nos da todo lo que nosotros queremos, porque a nosotros tenemos árboles frutales, y bien que nos da, gracias a Dios que nos manda agua, y sí se da de todo aquí en este pueblo, en este pueblito. Sí, hay duraznos, hay perales, manzanas. Yo después le mostraré lo que es la pera. Ese ya en otro video ya voy a enseñar lo que es mi huerto de perales. Gracias a Dios que aquí también tenemos nuestros tomatitos. Aquí ya, estos ya están buenos ya para una salsita también. Aquí en el campo tenemos de todo, digamos, porque aquí tenemos más tomatitos acá. Esto se tira la semilla y ya nace. Y así está también el frijolar que tenemos acá. Así, esto ya, unos ya están secos, pero por el agua, por eso ya se ven así. Pero hay unos que todavía están bonitos, buenos. Los ejotitos.
amigos. Ahorita ya terminamos de juntar el frijolar. Sí, sí está el frijolar y ya espero que Dios, confío en Dios. Estos lotes van a estar buenos porque ahorita ya están giloteando ya parejo, ya giloteó todo parejo. Voy a esperar que va a crecer bonito el maíz de los elotes. Suscríbanse amigos, comenten y comparten. Gracias amigos.